El actual presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el IEG, Jesús Vadillo Lara, se encuentra entre los 71 aspirantes al Consejo del recién creado Instituto Nacional de Elecciones, el INE. Vadillo Lara es el único guanajuatense que aspira por un lugar dentro del Consejo del INE, que estará integrado por 11 personas. El presidente del IEG fue convocado por el Comité Técnico de Evaluación para consejero presidente y consejeros electorales del Instituto Nacional de Elecciones, después de revisar la trayectoria del guanajuatense. En total fueron 307 personas las que presentaron ante el Comité Técnico de Evaluación su documentación en busca de un lugar dentro del INE. Ahora solo quedan 71 aspirantes. El próximo 1 de abril, el Comité Técnico deberá mandar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la conformación de las 11 quintetas de aspirantes para que elijan los 11 nombres que posteriormente tendrán que ser aprobados a través del voto del Pleno de la Cámara de Diputados para ser nombrados consejeros del INE. Jesús Vadillo Lara estudió la licenciatura en Derecho, maestría en Ciencia Jurídico-Penales, diplomados en Derecho Civil y en Amparo Civil, todos por la Universidad de Guanajuato. Asimismo, cursó un posgrado en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y un diplomado de Planeación, Programación y Presupuestación por el Instituto de Administración Pública del Estado. Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos, algunos de ellos son juez menor y de Partido Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, director de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Guanajuato, apoderado legal de la Universidad de Guanajuato, secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y consejero magistrado del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Es catedrático desde hace varios años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, ha impartido clases de maestría en la Universidad de La Salle Bajío y en el Complejo Educativo Leonardo da Vinci. Ha participado en diferentes congresos y seminarios a nivel nacional e internacional sobre derecho electoral, internacional, penal, mercantil, comercial, ciencias penales, sistemas acusatorios y juicios orales. A Jesús Vadillo Lara le tocó estar al frente del órgano electoral local durante el proceso del 2012. Carmen Pizano, Zona Franca.